Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. Hemos recogido a los ponentes en el backstage de la mesa redonda que tengo el placer de presentar ahora, la de conclusiones del Congreso, del primer Congreso CIMED. Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. Hay un problema aquí técnico, algo. ¿Alguien tiene dos ventanas? Por favor, cerraros una ventana. Tenéis dos ventanas de Hopin. Dejaros solo una de Hopin, la del backstage. Vale. Esta es la última mesa redonda que tenemos en el Congreso y aquí hemos intentado recapitular algunas de las cuestiones importantes que se han ido hablando. Para ello hemos invitado a cuatro ponentes también con perfiles muy diversos que nos van a comentar estas conclusiones principales. El modelo actual de museo se ha transformado tras la crisis del COVID, la geografía digital se ha redimensionado y ha requerido también contribuir con la concienciación acerca de la importancia, es lo que hablábamos ahora con Concha, y también del impacto que tiene lo digital dentro del museo. Hemos pasado de un modelo económico basado en los turistas y en la turistificación a atender a los públicos digitales y en un futuro próximo tendremos estos públicos híbridos, quizá también. Bueno, para ello tenemos a Concha Rodá, que ya la hemos presentado. La presento ahora brevemente por si alguien no ha podido estar. Ella es especialista en contenidos digitales en museos y redes sociales y sobre todo en estrategia digital. Cuenta con una amplia experiencia en comunicación, edición y arquitectura web que la ha ido desarrollando durante los últimos 20 años. En la actualidad es la codirectora del curso de Estrategia Digital de la UOC y el Museo Nacional de Art de Cataluña. También tenemos aquí a Javier Pantoja. Javier es el jefe del área de Desarrollo Digital en el Museo Nacional del Prado desde 2015. Es el responsable del diseño de la estrategia digital, el desarrollo tecnológico y la transformación digital del museo. Ha dirigido el proyecto El Prado en la web, que tuvo entre sus hitos el lanzamiento de la nueva web semántica del museo. Veo que Concha se ha desactivado su cámara, supongo que en breve se volverá a conectar, es cuestión de quizá de transmisión. ¿No le he desactivado? No, has desactivado, pero se ha quedado en gris, creo que si los demás lo también lo ven. Creo que es cuestión de que tienes poca señal, igual ahora se conecta. Pero bueno, se te escucha, Concha. Encarna Lago, que también la tenemos aquí, es un placer tener a Encarna. Ella es gerente y directora de la Red Museística Provincial de Lugo y desde su nacimiento en el 2000. Cuenta con 30 años de experiencia en la dirección de programas y gestión de museos dentro de las líneas de Movimiento Internacional para la Nueva Museología. También es docente en el Máster de Servicios Culturales de la Universidad de Santiago de Compostela y es una defensora de la museología social, los museos sostenibles, igualitarios, inclusivos, con las personas siempre en el centro. Concha, ya estás aquí. Perfecto. Encarna, un placer tenerte también. Son perfiles muy, muy diferentes y de ahí el interés en esta mesa. Por último, es un placer también tener aquí a Américo Castilla. Américo es el director de la Fundación TIPA, Teoría y Práctica de las Artes. Es el director académico del Museo Reimaginado, un encuentro bianual de profesionales de museos en América que promueve la investigación y la reflexión teórica sobre los museos en la región. Entre 2005 y 2007 fue el director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina y también es profesor del posgrado de gestión cultural en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Un placer teneros a los cuatro aquí en esta mesa para debatir algunas de las cuestiones importantes que se han tratado, no todas, obviamente no nos va a dar tiempo a todo, pero bueno, vamos a empezar a meter fuego aquí en el caldero. Una pregunta que os lanzo a los cuatro, ¿cuáles son los principales retos de los museos del siglo XXI? ¡Pum! ¿Cómo lo digital puede contribuir a afrontar los retos que se enfrentan los museos actuales? Vamos a verlo desde distintas perspectivas. Quizá, Javier, puedes empezar tú comentando desde el Prado cuál es el punto de vista de estos retos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en esta mesa redonda con tan insignes compañeros. Y bueno,
Claro, hablar del siglo XXI es una cosa muy complicada, porque el siglo XXI empezó, como bien has dicho, turistificado, ¿no? Con casi los museos, grandes museos tienen a punto de ser un parque de atracciones, ¿no? Con grandes temas de movimientos, en plataformas digitales y tal, de pronto vino una pandemia y todo eso en un momento cambió, ¿no? Entonces, claro, llevamos nada más que 21 años del siglo XXI y el siglo XXI esperemos y pretendemos que sea muy largo, ¿no? Yo creo que lo digital no es que nos sirva para afrontar ningún reto. O sea, realmente lo digital ya es algo consustancial en los museos, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar globalmente desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, no es solo una herramienta, sino es también una forma de hacer, ¿no? Entonces, quizás el principal reto del siglo XXI de los museos es saber adaptarse a lo que vaya viniendo, ¿no? Porque eso sí que nos hemos dado cuenta, ¿no? Antes pensábamos que podíamos planificar mucho a medio o largo plazo y tal, pero pasan cosas, ¿no? Y quizás saber adaptarse y ser flexible creo que es muy relevante. Es el reto, ¿no? Américo, Concha, Encarna, ¿quién quiere seguir? ¿Digo yo? ¿Américo? El micro lo tienes silenciado. Tendrás que activarlo para poder participar. Ok. Bueno, feliz de estar entre ustedes y veo que en la audiencia hay otras personas de América Latina, lo cual me alegra muchísimo que podamos participar de esta discusión europea, porque yo creo que esto es una de las razones, entre todos los CO, que Concha, que también inicia su nombre con el CO, mencionó, creo que es importantísimo que se escuchen las voces y aprendamos de una manera conjunta, que es el sistema que nos está pidiendo este momento. Ross Perry habló de la metamodernidad y me pareció un concepto muy interesante a tener en cuenta, sobre todo a dar cuenta de lo que aún estamos viviendo como la moderna colonialidad. Estamos aún muy formados por un sistema y un cuadro de pensamiento colonial, de que es donde nacieron los museos y donde estamos replicando muchas de las formas de esa colonialidad del siglo XIX. Y es el momento, creo que estamos, y esta pandemia lo reforzó, frente a un cambio de era. Y ese cambio de era exige posturas distintas desde el inicio. En ese sentido, esa metamodernidad, debemos... Aquí yo he escuchado maravillosas presentaciones de la gente refiriéndose a la importancia de los afectos, a la importancia de la solidaridad, a la importancia de la no discriminación, de la aceptación de la diversidad. Y creo que hay un consenso entre todos nosotros que el modelo colonial moderno, que era básicamente racista, está obsoleto. Y que estamos en un momento de encontrar nuestras propias herramientas de supervivencia. Y el museo, por encima de las palabras, es de qué modo, cuáles son las formas que podemos emplear para aplicar estas ideas que en el día de hoy y el de ayer se han visto como muy potentes. Gracias, Américo. Concha, Encarna. Encarna primero, que yo he hablado mucho antes. Encarna, bienvenida. El micro está silenciado, Encarna. Dale ahí a la pestañita. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, buenos días para los que nos escuchen desde el otro lado. Desde luego que es un placer estar aquí con tan insignes compañeros y representando a una provincia como es Lugo y a Galicia y a unos museos pequeños, porque desde las macrorealidades que vemos o teniendo aquí al Prado al lado ya te pega como un susto, ¿no? Para mí el gran reto es que el museo es un medio de comunicación con credibilidad, ¿no? Y para mí el gran reto del siglo XXI es que los museos por fin dejen de ser no sé qué para ser museos.
Es decir, digo no sé qué porque hay una definición de museo que se lleva incumpliendo sistemáticamente a lo largo de la historia. El museo ha estado a servicio de unos pocos y yo creo que lo digital, que es una herramienta, nos va a permitir de alguna forma reivindicar los derechos y poner a las personas en el centro. Estamos hablando de derechos de la ciudadanía y como tal va a hacer que seamos muchas y muchos más los que vamos a luchar por otro modelo de museo que no deja a nadie fuera, en el que el relato no sea un relato excluyente y que la forma de entender y de trabajar las programaciones sea multicanal. Aquí no hay un mundo digital, un offline, online, no. Aquí hay herramientas y hay estrategias. Y cada, independientemente, la estrategia que tiene el Prado no es la misma que tiene la Red Museística de Lugo o la que tiene cualquier otro museo, de la misma forma que en cada familia, cada uno, tiene su estrategia para ir día a día. Entonces, a la ausencia de recursos, yo creo que otro de los grandes retos del siglo XXI y algo que nos ha abierto los ojos durante la pandemia, es que la importancia de los museos estaba en el patrimonio humano que tenía ese museo. Y digo no el patrimonio de clientes, sino el patrimonio de personal que tenía ese museo. Es decir, yo creo que los gobiernos se tendrán que dar cuenta que cuando tienen un museo, no es un edificio, no es un contenedor. Entonces, a mayor, o sea, cuantas más personas trabajan en esa institución, lógicamente van a ser capaces de dar una respuesta. Y esas personas, independientemente de que el museo no tenga recursos o que tenga muchos, y luego esas personas han sido capaces de dar una respuesta y de estar ahí utilizando todo tipo de herramientas. Yo creo que ese es el gran reto. El gran reto es que lo digital nos permite trabajar desde el afecto, trabajar desde redes muy grandes, de redes que empiezan desde lo micro. Tenemos que también ese reto de no permitir que el micro relato, o sea, el macro relato borre a los microrelatos y por eso los pequeños también tenemos que estar presentes. Ese es el gran reto, trabajar en red desde el afecto, poniendo a las personas en el centro. Porque a fin de cuentas la tecnología es algo que surge para estar al servicio de las personas, también dentro de los museos. Gracias, sí. Encarna. Y ahí la importancia, ¿no? De la importancia de todos los museos que forman parte de RMED, por ejemplo, museos pequeños, medianos, La importancia de comunicarnos con nuestras audiencias y de que sean el centro de todo ello. Gracias. ¿Concha? Pues, de acuerdo en todo lo que habéis dicho todos antes, y yo creo que el principal reto será ganar, y ligando un poco con lo que decía Encarna, ¿no? Ganar mayor relevancia social. Ese giro a las comunidades locales que ahora todos los museos están dando porque el turismo se ha como extinguido, pues ese giro a las comunidades locales, que ya forma parte de la esencia, debería haber formado parte de la esencia del museo, pues esto hay que alimentarlo y hacerlo crecer. Los museos también tienen que plantearse abordar temas de interés social, desde, bueno, pues la colonialidad, el racismo, la violencia de género, las desigualdades sociales, el cambio climático, la salud, etcétera, son temas sensibles socialmente y los museos a través de sus colecciones o a través de sus actividades deberían también ser porosos y sensibles a estos temas. Y bueno, de libertad y del museo se pierde sin tener un espacio abierto y de acogida y ser público en el centro realmente de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, yo retos creo que tenemos muchísimos. Para mí este es el más importante. Quería comentar también algún otro, como por ejemplo, adoptar una evaluación rigurosa y sistemática, y sobre todo tanto cualitativa como cuantitativa. Estadísticas casi todos los museos hacen, pero un análisis riguroso de indicadores cualitativos, eso creo que todavía falta. Y de una manera sistemática que permita ver la evolución en el tiempo. Y otro reto que me encanta, que ayer Merete lo dejó muy claro, es el tema de plantearse la política de datos abiertos. Datos abiertos no quiere decir publicar la colección online, eso ya casi es que se le supone, ¿no? No, datos abiertos quiere decir permitir un uso sin ningún tipo de restricción de esos datos para usos educativos, personales o comerciales y dejar, liberalizar
los datos para cualquier uso. Y en eso creo que los museos de nuestro país necesitarían entrar más de lleno. Y esto engancha ya con la siguiente pregunta también que quería haceros. A ver, son temas gordos, ¿no? Son conclusiones del Congreso CIMED, del primer Congreso CIMED que hacemos. Y vamos a tratar otro tema. ¿Qué pasa con la brecha digital y la sostenibilidad de los contenidos y cómo podemos reinventarnos y cómo podemos cambiar el relato, ¿no? ¿Cómo desde el museo podemos cambiar ese relato? Hay muchos comentarios en el chat, también estaban diciendo museos pequeños tienen más capacidad de acercarse a las audiencias, esos relatos también quizá dependiendo de cada una de vuestras puntos de vista. Américo, tú desde el Museo Transformador, ¿cómo nos lo plantearías? Sin duda, ese es eso y el problema ambiental son los dos problemas, digamos, que tenemos que encarar ahora, aquellos que sobrevivamos a la pandemia. No digo aquellos que nos vacunemos, porque también eso, así como la tecnología digital está ordenada por los medios más poderosos y le llega a las comunidades más poderosas, y, por ejemplo, a nuestros países prácticamente no ha llegado en el volumen que se necesita porque tenemos poco que intercambiar económicamente. Del mismo modo pasa con el tema ambiental y con el tema de las pequeñas comunidades. Digamos, los museos cosmopolitas se han acostumbrado mucho a que el turismo sea la fuente de ingresos que lo hace sustentable. Pero cuando hablo de turistas, están pensando en personajes blancos, clase media, gastadora, bien educada, más interesada en observar excepciones que la vida cotidiana de una sociedad. Y en esa vida cotidiana de esa sociedad hay acontecimientos de enorme relevancia que son, a mi gusto, aquellos de los cuales debe ocuparse el museo. Hablamos de transformar al museo en algo radicalmente humano. Entonces, cuando yo veo los análisis de datos que están tomados de las sociedades de consumo, básicamente de los supermercados, es decir, el análisis del calor de la gente que se va desplazando por los museos, sus observaciones y demás, digamos, eso hace funcionar muy bien a los supermercados. Yo querría estar muy seguro de que la utilización de esos datos con la ingenuidad de quienes nos trasladamos por esos museos se han hecho para transformar el valor que el museo está poniendo delante. Porque, de otro modo, estamos colaborando a esos mismos valores que nos trajeron a esta encrucijada en el cual no sabemos realmente cómo salir ni cuál será la salida. Entonces, los museos pequeños, las comunidades locales, las voces de esas comunidades, ¿qué tienen para decir? ¿Cómo podemos aproximarnos a ellas, cualquiera sea esta comunidad y cualquiera sea el tipo de comunidad, como si fueran aprendices de etnógrafos? Ir con nuestros conocimientos y también con nuestra ignorancia, y nos va a sorprender la ignorancia y también los conocimientos de esas comunidades para construir un tercer sentido. Ese tercer sentido que nos va a sorprender por su originalidad, por su frescura, y lo que yo llamo la importancia del pescado fresco. Ese sabor es irreemplazable. En cambio, aquel que viene ya adocenado, refrigerado y puesto en cápsulas para nuestro consumo eficaz, posiblemente esté fuera de lugar en momentos como los de ahora. A mí me alegra el consenso que he visto en muchas de las exposiciones. A mí, no es por adular a Ana, pero yo creo que has dado en el clavo junto con tus colaboradores en armar esta reunión, porque se ve la necesidad que tiene la gente de poder expresarse y decir cómo hago desde el museo pequeño para tener todas esas herramientas que veo que se muestran y que yo, con mi escaso personal, no puedo concretar, ¿no? Y yo creo que hay que darle una lección de esperanza sujeta a los valores que esos pequeños museos están llevando adelante para que puedan, a su vez, trabajar eficazmente en su propia misión.
Gracias, Américo. Sí, es ahí en el chat está también a fuego. Se nota que la gente ha cogido carrerilla y están haciendo muchos comentarios. Encarna, Museo Pequeño, ¿quieres hacer comentarios de cuáles serían, qué pasa con esa brecha digital, la sostenibilidad de los contenidos, cómo podemos reinventarnos? ¿Cómo? Son preguntas gordas. El micro, Encarna, que lo tienes silenciado también. Sonrío porque para los que llevamos reinventándonos y con brecha digital toda nuestra vida, pues es una buena pregunta, porque partiendo de que hay muchísimas zonas que todavía no tenemos acceso a internet, hay muchísima parte de nuestra sociedad que por cuestiones económicas tampoco tiene acceso a esos medios, y después está todo el tema generacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde, por eso vuelvo a insistir en la necesidad de tener un personal con ética, con técnica y con empatía, ser capaz de ponerse en la piel de cada una de las personas, de cada una de las personas que forman parte de nuestra vida y que cada día pueden ser más precisamente gracias a lo digital, ¿no? Y cuando hablo de reinventarnos es, pues, a veces cuando encuentras una persona, si no tienes Facebook, si no tienes redes, si no tienes una asociación, buscas miles de caminos para llegar, pues unos van por autopista y otros llegamos pues por recunchos y por carreiros y por caminos vecinales. La importancia es eso, es tener un patrimonio de personas que va a ser la principal herramienta. Personas que se van a convertir en activistas reivindicando precisamente un servicio, porque ahora estamos hablando de derechos, de los derechos de la ciberciudadanía y de esos derechos de acceso, porque no es que ahora mismo el hecho de tener una herramienta de propaganda o una herramienta marketingiana, es una cuestión de derechos de acceso al conocimiento, que es lo que nos da la libertad. Y ahí nos tenemos que reinventar. Desde los museos pequeños, nosotros lo hemos vivido, es decir, cuando hablo de nosotros, todas las profesionales, antes que hablaban de las educadoras de museos, cómo no tenían y han entrado desde el WhatsApp, yendo a través de la asociación, ahí en América, nuestras amigas y amigos de Museos de América, cómo han salido a la calle, incluso en momentos donde tendrían que estar dentro para ser capaz de ofrecer esos servicios. Con lo cual, la brecha está ahí. Como es un derecho, vamos a estar ahí reivindicando formación, también formación para nuestros mayores, acercarnos a una nueva realidad que es la que hay. No podemos ponernos la mano delante de los ojos y vivir mirando desde una realidad donde tenemos el 5G. Hay otras muchas realidades en el mundo que, tal y como decía Américo, el colonialismo está ahí, el heteropatriarcado, hay un montón de cosas que están siendo excluyentes, que están dejando fuera a gran parte de la sociedad. ¿Qué pasa con la accesibilidad? ¿Qué pasa con la inclusión? ¿Qué pasa con precisamente cómo trabajar todas las estrategias? Todo lo que nos hemos reinventado hasta ahora para conseguir que el museo fuera inclusivo, accesible, para cambiar el relato, los relatos de género y todo. Vamos a estar ahora, la necesidad, lo que decía Concha, de tener una estrategia. ¿Qué objetivo queremos conseguir? ¿Qué objetivo? ¿A quién nos queremos dirigir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a...? ¿Y cómo? Y además medirlo, evaluarlo cualitativamente y cuantitativamente. A mí, que gestiono una administración pública, no gestiono el número, para mí no es el dato económico. Para mí el número y la cifra es el dato que me da información para ser capaz de prestar un servicio que nuestra comunidad demanda y pide, ¿no? Eso es lo que, para ser capaz de ofrecer servicios más eficaces y más eficientes. Y en cuanto a la sostenibilidad, solo una cosa. Estamos ante una gran oportunidad para que con los nuevos relatos y las colecciones de los museos como fuentes primarias de conocimiento nos puedan ayudar a cumplir los 16 ODS. Porque están ahí, no es una moda de odesina. Está ahí un compromiso y una obligación de cumplir esos objetivos, y creo que desde las colecciones de los museos somos una buena herramienta de comunicación para llegar a la sociedad y ser capaz de ser museos que transformen, precisamente, ser museos transformadores. Y transformados, muy bien. Exacto. Gracias, Encarna. Concha, Javier, seguimos. Yo he hecho varias preguntas, pero bueno, así un poco rápido. El tema de la brecha digital, bueno, es un problema gravísimo a escala mundial. Y los museos también deben afrontarlo, porque si no, estarán dejando de lado a una parte de la población que es justamente la más desfavorecida. Entonces, hay que salir fuera, hay que llevar el museo a la comunidad
y no hay más remedio, porque digitalmente no vamos a llegar a todo el mundo. Entonces hay que salir fuera a encontrarse con las comunidades locales y propiciar ese encuentro y ese descubrimiento. En cuanto a la sostenibilidad de los contenidos, bueno, pues yo creo clave, no podemos seguir produciendo más y más y más y más contenido continuamente, sin ad infinitum, sin límite. Hay que tener también una estrategia de contenidos que sea asumible, que sea realista, de un crecimiento pautado y, sobre todo, distribuir la autoría, ¿no?, de contenido a lo largo de todo el museo. Pero no siempre significa crear más contenido. Hay estudios que demuestran que las webs que eliminan el 80% de su contenido son mucho más eficaces y mucho más consultadas. Esto Jerry McGovern no para de explicarlo, ¿no? Pues no es siempre hacer más contenido, hacer mejor, más adecuado a nuestros públicos. Y sobre el relato, uy, yo aquí sí que creo que hay que mejorarlo mucho, hay que enriquecerlo. Hay que ofrecer distintos relatos en una narrativa no lineal, ¿no? Y aquí lo digital nos permite hacer maravillas, pero no explicar las cosas de una manera simplemente lineal, sino conectar mejor el pasado con el presente, introducir el storytelling, ¿no? El poder comunicativo de las historias, abordar la complejidad desde diferentes puntos de vista. Bueno, y aquí sí que la tecnología digital nos abre muchas opciones múltiples, ¿no?, de construir esos relatos. Y creo que hemos de mejorar mucho la interpretación museográfica dentro del museo, pero también en la mediación digital. Es ahí, ese cambio está. Javier, vamos justos de tiempo, venga. No, por favor, tú, tómate tu tiempo para contestar, pero creo que la tercera pregunta no sé si vamos a llegar o nos la vamos a ir enlazando ya con lo que dices. Me gustaría lanzar también alguna que otra reflexión para responder a tu pregunta, ¿no?, sobre el tema de la brecha digital. Y reflexionando sobre lo que comentaba Américo, ¿no? Es decir, a lo mejor, por ejemplo, en los grandes museos, nuestro público no es rubio, o no hay un público rubio, hombre, clase media, inglés, anglosajón y tal. Puede haber un público asiático o puede haber un público ruso o puede haber un público árabe, ¿no? Entonces, lo digo pues, en museos a lo mejor como grandes, ¿no? Como que pueden ser centros de atracción turística, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Prado, ¿no? En tanto que esa reflexión sobre que el público, los museos están pensados, quizás los tuvieron y desde luego el discurso no cabe ninguna duda que los tuvo, por supuesto, ¿no? Pero ahora, con la turistificación, con la globalización, la reflexión sobre los públicos nos lleva a un público globalizado en lo económico, entiéndase, evidentemente, realmente muy compleja, ¿no? Y entonces ahí sí que es relevante repensar un poco cuál es tu relato, ¿no? Y qué estás contando, ¿no? Porque, evidentemente, el caso del Prado, explicar a, no sé, cuadros religiosos a una persona con una cultura, ¿no? A lo mejor, como bien decía Américo, ¿no?, de clase de media, conocimientos incluso universitarios, ¿no? Y es cierto, ¿eh? No, hay públicos que nunca podrán venir a un museo, ¿no? Por desgracia, ¿no? Quizás lo digital pueda hacer llegarlo. También dudo de eso, ¿eh? Que lo digital, con la brecha digital, se pueda llegar a todo, ¿no? Porque hay comunidades en las que no llega, ¿no? Hay espacios en los que lo digital tampoco llega, ¿no? Entonces, la realidad es compleja, ¿no? Y la realidad que nos toca ahora es compleja porque hemos pasado, como os decía antes, muy rápido de un turismo de masas en los grandes museos y tal a tener el museo vacío, ¿no? Y eso a un museo, cuando tienes muchos recursos, también tienes mucha necesidad, evidentemente. Esto es como cuando... entonces tienes que también dotar de esa necesidad, ¿no? Y muchas veces los que trabajamos en museos grandes, a veces tenemos la cosa, y sé que el chat se va a poner a la nervioso, pero es verdad, decir, a mí me gustaría trabajar en un museo pequeñito, ¿no? Y hacer mis cosas y tener mis cositas y poder dirigir cuatro cosas, ¿no? Y venga, ya era en el chat. Pero de verdad que a veces tienen una sensación, ¿no? Y cuando uno está en un museo pequeño, ¿no?, tiene la sensación de me encantaría trabajar con los recursos con el dinero, ¿no?, que tienen en un museo grande. Bueno, hay una cuestión que también comentaba Encarna antes que me parece muy importante, que los museos están en crisis desde su fundación, ¿no?, pero en crisis porque implica una reflexión pura de la crisis, es decir,
repensando sobre qué son y para qué sirven y cómo definirnos, ¿no? Ese espacio que no es un espacio, no es un contenedor, es un lugar donde hay profesionales formados, contamos relatos, hacemos muchas cosas y muy bien no sabemos muy bien qué hacemos, hacemos de todo y tal, ¿no? Aunque lo tenemos claro, ¿no? Los que trabajamos dentro, pero tampoco tenemos nos cuesta mucho definir. El ICOM lleva meses o casi 2 años intentando buscar una definición de museos y cada vez sale, bueno, de todo, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? Entonces, hay un punto ahí que yo creo que es relevante, ¿no? También pensar en que los públicos no hay un público tampoco, voy a decirlo así, colonizado y colonizador. Hay muchos públicos, ¿no? Y hay muchas sensibilidades, muchas realidades. De pronto te viene a un museo grande alguien que ves que no le llegas, porque es imposible que le llegues. O sea, ese relato que va más allá de la comunidad, voy a decir, o de lo que está cercano, llega incluso a romperse incluso en cuestiones digitales, ¿no? Que es muy, muy evidente. Y hay una que es básica, que es la lengua, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos en un idioma, ¿no? Y si hablamos en ese idioma marca también un contexto sociocultural, ¿no? Incluso de pasado, como bien decía Américo, colonizador y todo esto, ¿no? Entonces, hay que medir mucho todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reinventarnos? Y ya termino con la intervención. Pues la verdad es que más que reinventarse, creo que hay que saber adaptarse, ¿no? Y saber ir viendo cómo funciona la sociedad a la que nos debemos, ¿no? Y cuando digo sociedad, cuanto más extendamos el concepto sociedad, el concepto público, el concepto ciudadanía, ¿no? El concepto comunidad al mayor ámbito, creo a mi entender que será lo más relevante, ¿no? Sé que hay que pensar en lo pequeño y sé que hay que pensar en lo grande, hay que pensar a la vez, pero a veces si Encarna pone a lo mejor un tuit de su museo en gallego maravilloso y le llega a un señor quizás de Buenos Aires, pues hay que explicar más cosas que si se ve solo en Lugo, ¿no? Y entonces de ahí que me parezca importante pensar en las grandes comunidades, ¿no? Sí, en efecto, claro, es que nos debemos a nuestros públicos, al final el museo son ellos y para ellos y esas colecciones, ¿no? Que también hablaba antes Concha y cómo todo ello va formando lo que debe ser incluso desde instituciones públicas o también privadas, ¿no? Teníamos una tercera pregunta. Ana, ¿puedo decir una palabra? Porque me gustaría seguir esta conversación tan interesante. Sí, porque os voy a decir la tercera pregunta, ¿no? Vamos a llegar a gancha con esto y hacemos algunos comentarios a los comentarios que habéis hecho, porque más que preguntas veo que habéis hecho muchos comentarios, ¿no? Vamos todos concluyendo, incluso en el chat. Gracias, Américo. Adelante. Antes Concha habló de complejidad y ese para mí es una palabra clave. Es decir, los museos muchas veces estamos tentados a simplificar de tal manera el discurso, el relato, para que llegue a más gente y se desnaturaliza ese relato y se no llega a poder valorarse realmente el potencial de la colección que tenemos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera mantenernos complejos y aún así tomar el riesgo de acercarnos a nuestro público con esa complejidad de una manera inteligente? Sin duda, los servicios de Internet son indispensables hoy en día y por eso estamos hablando hoy acá. Uno de los riesgos grandes que hay es justamente esa simplificación. Cuando yo veo de qué manera intentamos hacer que los más jóvenes entiendan nuestro lenguaje, adaptándonos al lenguaje de los más jóvenes, o los grandes relatos nacionales, cuando se piensan, como se dijo en alguna de las sesiones, que tienen que empezar a hacer productos como los de Netflix. Ahí hay un riesgo mayor. Es decir, ¿cómo hacemos para...? Pero ante todo tenemos que saber qué queremos, quiénes somos. Es que hay que mirarse el ombligo. Es decir, muchos museos no se miran el ombligo y dicen, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí?
y cuál es nuestra misión real, no la que se declara ampulosamente, ¿no? Y allí sí, ahí se ve que simplificar ese relato realmente lo desnaturaliza, lo deja de ser importante. Es decir, a mí no me cabe duda que una de mis principales emociones en un museo las he tenido en el Prado. Es decir, estar frente a un Goya es inenarrable. He tratado de dibujarlo en el acto para ver cuánto de eso me pertenecía. Y no hablo de lo económico, hablo de lo emocional, ¿no? Pero tienes ahí una complejidad difícil de transmitir, y sin duda habrá asiáticos, pero también están buscando asiáticos porque son, por lo menos, quien viaja de clase media bien acomodada. O sea que es un recurso económico, pero la cuestión es no basar la política en base a la necesidad de ese recurso. Busquemos la sustentabilidad en la interdependencia. Días atrás escuchaba o leía más bien a una filósofa de Valencia que decía que en vez de estar celebrando el Día de la Independencia, debiéramos estar celebrando el Día de la Interdependencia. Y quizás podría ser un 26 de marzo, el Día de la Interdependencia, en homenaje a esta reunión interdependiente que estamos celebrando hoy. En concordancia con lo que había comentado antes también en su conferencia Concha, ¿no? De que estemos todos conectados y esa conexión nos aporta, ¿no? Es lo que acaba terminando de aportar y cómo va todo enlazando. Uh-huh. Vamos a ir cerrando lo que es el debate de aquí. Vamos a abrirlo también a los comentarios que tenemos en el chat. Voy a haceros algunos comentarios y luego supongo que aquí también cogerá vida, ¿no? Ir enganchando con algunas cuestiones importantes que se pueden desarrollar. Dice Alberto Marín, ¿qué hubiese pasado si esta pandemia no hubiese sacado los colores a los museos españoles frente a lo digital? Como dice Américo, España, por suerte, es un país turístico y nuestros museos se pueden medio mantener bien tras la pandemia, el cierre de los museos. Nos hemos dado cuenta que sin lo digital dependemos de un hilo del mantenimiento de los mismos, ¿no? Eso lo hemos tocado, la turistificación, ¿no? ¿Cómo han cambiado esos, cómo nos hemos dado cuenta de repente ese cambio radical? Quizá comentar algo un poco más específico en cuanto a la pandemia. Bien. ¿Quién quiere? Lanzo. Otra. Seguimos. Bueno, pues, Didi, Concha, adelante. No, nada. Que yo creo que la pandemia, que ha sido un desastre económico y social y sanitario y tal, pero para lo digital ha supuesto un momento dulce, ¿no? Porque ha ganado una centralidad que nunca antes había tenido y ha servido para concienciar mejor dentro de las organizaciones y en general. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la pandemia? Yo quiero que lo digital hubiera avanzado más lentamente. Y gracias a la pandemia ha habido una aceleración. Y el reto ahora estará en mantenerlo. O sea, no volver al punto de partida, sino que vayamos creciendo, ¿no? Porque lo digital nos permite establecer estas conexiones y estos puentes con los públicos. Y entonces esto hay que trabajarlo y alimentarlo, incrementarlo. Totalmente. No volver atrás. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Queréis comentar algo? Bueno, yo que estoy muy de acuerdo con Concha en este aspecto, ¿no? El tema está, y también a raíz de su conferencia, de esa última conferencia muy interesante con Concha, sobre el perfil de los profesionales digitales en el museo a raíz de la pandemia, ¿no? Y el incremento de canas en mi barba a raíz de gestionar la pandemia en el museo, ¿no? Entonces, hay un peso enorme ahora en lo digital porque parece que ahora muchos profesionales de museos se han dado cuenta que lo digital es fundamental, ¿no? Y entonces, no hace 15 años donde ya... Es que cuando hablamos de nuevas tecnologías llevan 30, 40 años con nosotros, ¿eh? Y siguen nuevas, es muy tremendo esto, ¿no? Entonces, creo que al hilo de la conferencia de Concha, con la que estoy completamente de acuerdo, hay una necesidad de asunción de la estrategia digital, no como una cosa aparte, sino como algo, como estrategia, punto, del museo.
porque si no, y va a costar, ¿eh? Porque una cosa es decirlo, que venga un, porque es una cuestión de leadership, de liderazgo de los que deciden las cosas en los museos, ¿no? Sobre todo los museos grandes, ¿no? Entonces, va a costar y eso va a suponer un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Porque no ha supuesto un catalizador muy importante la pandemia, pero se ha volcado mucho en ciertos departamentos, ciertos profesionales, mucha parte del trabajo, y muy complicado. ¿No? Se han saturado unos cuantos roles y no se sabe si se acabarán tomando decisiones desde la dirección, en la buena dirección. Quizá ahí es lo importante. Nosotros le hemos enviado una invitación a los muchos directores de museos importantes. Son ellos los que tienen que estar aquí también ahora tomando decisiones y avanzando. ¿Queríais comentar algo respecto a eso, no? Quizá si realmente va a haber un antes y un después en la cuestión digital y sobre todo en el personal del museo. Yo creo que hay una cosa que es importantísima y parezco una cansina con el tema de la dotación de personal, ¿no? Pero es que la mayor parte de los museos, el número, porque estamos hablando de los museos grandes que tienen una infraestructura de personal, pero es que no se puede tener una estrategia digital en muchos museos donde todavía no tienes un personal ni para mínimos, bajo mínimos. Y es curioso que incluso esos museos que tienen un personal bajo mínimos, yo os puedo decir que hay una comunidad autónoma, la comunidad autónoma donde estoy yo, que hace un montón de años, que en los últimos años se han convocado muy pocas plazas, o sea, las últimas 7 o así, es decir, no hay plazas, hay museos que solamente están 2 personas, que al final lo hacen todo, es decir, y por eso digo, un museo si no investiga, si no conserva, si no difunde, no es un museo. Y además, una cosa, lo que contaba Concha, que además es que nos marca la hoja de ruta del sueño que debe tener todo museo, ¿no? De lo que debe ser un museo. Pero desgraciadamente, en muchos museos que se llaman museos, no puede haber ni investigación, ni conservación, ni difusión, porque en algún museo está únicamente un director, en algún caso, y en otros, es decir, ¿de qué estrategia estamos hablando? Y les llaman museos. Lógicamente, la forma de dar respuesta ha sido desproporcionada, porque incluso en esos museos pequeñitos, que si no tiene personal, es que ha sido el compromiso de esa persona que está ahí, que hace de todo, de community manager, de todo, que se forma por sí mismo. Y otra cosa, que estoy de acuerdo con el primer comentario, que claro que hizo sonrojar, porque hubo museos que tienen muchísimos recursos, que nos dimos cuenta de que al final meter un PDF o qué era digitalizar el museo, ¿no? ¿Qué tipo de recursos se han ofrecido? O sea, y además eran museos que tenían medios y que tenían dinero, no es como otros que están jugando a las casitas con, pues sí, soñando e intentando marcar una hoja de ruta desde hace 20 y tantos años cuando hicimos aquellas jornadas de las redes sociales como generadoras de cambio. Entonces, la pandemia nos ha marcado visibilizado esa necesidad, pero también otra cosa, que lo comentaba Concha, la necesidad de lo transversal. El museo es un medio de comunicación integral, es decir, desde todos los departamentos tienen que asumir, vamos a ver, una cosa es que el liderazgo, porque para eso hay profesionales de la comunicación y nos van a tener que decir qué estrategia seguir y qué hacer en cada uno de los campos. Estás en un departamento científico, estás en otro, en el departamento de educación, y te pueden asesorar. Pero todos en el museo pintamos y todos en el museo hablamos. Entonces, como al hablar, es una herramienta de participación. Todos en el museo debemos escuchar. Debemos escuchar al investigador que viene y lo atendemos, a la madre, a la abuela, a la niña, al mayor. Es decir, ese personal del museo no es que quien habla y quien escucha, igual también en lo digital, es que no es un mundo, es que parece que estemos hablando de ciencia ficción y del mundo real. No, es que es todo el mundo real. Entonces, el gran reto es entender eso, ¿no? Entonces, nos lo ha puesto ahí. Y también otra cosa, hacen falta medios, ¿vale? Efectivamente. Pero muchas veces no es tanto una cuestión de dinero como de una buena estrategia. A veces, haciendo, ¿qué puedes hacer hoy? Hoy puedes hacer lo que puedes hacer con los medios que tienes, pero intenta hacerlo bien. Mañana podrás hacer otra cosa. Si tienes clara tu caja de herramientas como institución,
que eso es lo que es una estrategia, realmente, tener tu caja de herramientas, que la caja de herramientas que tiene un museo pequeño no tiene por, o sea, cada realidad es única, ¿no? Entonces, creo que el COVID ha venido para, en este caso, para, bueno, esta desgraciada circunstancia, para darnos cuenta de que hay mucho por hacer todavía. Sí, yo, si me permites un apunte, precisamente en estos días se han presentado ejemplos y proyectos de museos muy pequeños con un escasísimo personal y son proyectos fantásticos, bien pensados, bien ejecutados, de mucha imaginación, de mucha creatividad, de mucho impacto. Entonces, es cierto, no siempre los recursos es la barrera, aunque lo son, ¿eh? Pero hay mucho museo pequeño y poco dotado que están haciendo cosas magníficas. Sí, y eso estará todo recogido en las actas del Congreso que prepararemos y os las publicaremos una vez terminado. Bueno, me está encantando el debate. Concha decía, compartir es multiplicar. Creo que también lo que nos da este medio es la posibilidad de que los pequeños, a veces hasta parecemos grandes, pues precisamente por la cantidad de personas y de redes que vamos creando y que nos ayudan, ¿no? Es también una de las grandes oportunidades de las estrategias digitales. La capacidad de trabajar en ese sentido. De conocer mejor a tu entorno, de poder trabajar con ello, tener, claro. Tienen sus posibilidades y sus... Pero también una cosa interesante, ¿no? Para ir recapitulando cosas que habéis dicho y que se han ido diciendo durante el Congreso, durante estos días, es la cuestión de priorizar, ¿no? Muchas veces hablamos de que el profesional de museo le ha venido una cantidad brutal de trabajo en cuanto a lo digital, de repente se tiene que reinventar, se tiene que formar, tiene que arriesgar porque tiene que hacer cosas que quizás no han probado antes, que quizá hay que probar y ver cómo lo hacemos, qué tal va. Y cada museo tiene que conocerse a sí mismo, su colección, cómo es su audiencia, cómo tenemos que ir haciendo todo eso. Y para ello hay que tomar decisiones y ver las prioridades. Y entonces ahí es cuando hay que terminar de hacer. Se ha improvisado, algunas cosas se han hecho mal y ahora tenemos que ir viendo qué camino hacer. Ya ha pasado un año realmente. Ya llevamos un año de pandemia. Esto ha servido para que se evidencien muchas cosas, no tanto en cuanto a la dotación económica para conseguir más recursos físicos, digitales, pero sí en cuanto al personal, en la formación del personal del museo y en cuanto a las capacidades y lo que decíais de la estrategia en general. Eso yo creo que sí que ha quedado claro, ¿no? En este congreso, que realmente es una estrategia vertebradora la que está ahí y en esa estrategia que es cuestión de ir tomando decisiones, etcétera. ¿Queréis comentar algo más? Vamos, algo más que queráis decir. Yo creo que estamos todos ya las 8 de la noche, os tenemos aquí fundidos hasta las tantas. No creo, o sea, realmente creo que esta mesa también daría de sí para estar 3 días, poder escuchar a Javier, toda la experiencia que tiene, las cosas que nos puede contar desde el Prado, Américo, es un placer de verdad tenerte aquí. Creo que podríamos estar también días y días escuchándote encandilados, ¿no? Con todo lo que nos cuentas y Encarna igualmente, ¿no? De verdad eres una pedazo profesional que tienes las cosas muy, muy claras, nos las has ido contando aquí y que podéis aportar mucho, ¿no? A lo que se está haciendo y cómo se puede abordar. Y, por supuesto, Concha, es un placer tenerte aquí y cómo nos vamos vertebrando, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos dejando y construyendo. Gracias a todos vosotros por estar aquí en esta mesa. Gracias por intentar concluir qué está pasando con lo digital, qué ha pasado con la COVID, qué ha pasado con los museos, hacia dónde vamos, qué retos tenemos, cómo nos podemos... Teníamos una tercera pregunta que no hemos sacado, que era cómo va a variar el modelo de ingresos en el museo. Ahí ya tenemos para hacer un congreso nuevo en cuanto al tema. Me dio mucho de ayer por la tarde. En la mesa de ayer por la tarde, quizá ahí se empezó a abrir ese debate. Yo quería tratarlo también con vosotros porque también hicimos como un debate previo, pero bueno, seguirá, son temas que irán saliendo y que bueno, es un placer, ya digo que esto hay que cortarlo a un momento porque la retransmisión del hopping también nos hace fumi y creo que en un momento vamos a desaparecer de aquí. Gracias a todos y a todas y muchas gracias. Nos vamos ahora al...
a la fiesta que tenemos del congreso, ¿no? Que queremos hacer ahora en Teams y que os hemos preparado a todos un brindis para poder celebrarlo. Es un placer, un verdadero placer teneros aquí a todos. Y es un verdadero placer tener aquí a la audiencia que nos ha seguido hasta las 8 de la noche. Sí. Vamos ahora a pasar a hacer una clausura del congreso. Adolfo y yo vamos a hacer un una mini conversación que esperamos despedirnos de vosotros y os invitaremos a esta fiesta que hemos preparado. Gracias.